Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora disfruta del vídeo. Y hello, Pepe. Hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente increíble, realmente guay, realmente gracioso, realmente suscríbete. Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si sí, cogéis el móvil a tope de power y vais a dejar un like y a suscribiros ahora mismo al canal. Y hoy quiero que lo hagáis con el ojo, sí, con el ojo hacéis pa suscrito, pa campanita activada, pa like, todo con el ojo. Intentad no sacaros el ojo, aunque bueno, tenéis otro. Mientras podáis seguir viendo mis vídeos, nada importa. Así que, ahora que está todo dicho, que espero que hayáis dado like y que os hayáis suscrito al canal, por supuesto, podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de animaciones de Pokémon, que la verdad es que están muy guays. Yo me río mucho, mirad cómo me río. Así que es increíble lo que nos reímos aquí. Por eso, en los comentarios os gustan estos cortos, bueno, estas animaciones de Pokémon. Y qué otras os gustaría que viéramos por aquí, por el canal de León Picarón, el mejor canal de la historia de los canales canaleados, por la historia historiadora de los canales canaleados, Amaskurufa. Así que, ahora que no me queda nada más que añadir, seguidme en Instagram, arroba León Picarón. Vamos a ir directamente para allá. Me pongo los cascos del miedo, porque así, da miedo, porque es que aquí te puedes encontrar cualquier cosa y eso pues me da un poco de miedecito. Y vamos a ver qué es lo que tenemos hoy por aquí. Mondays and Fridays at 3 p.m. Central. Vale. Gumbino, sorpréndenos. Hola, vale, este es el tío Pikachu. Es Pikachu. Detective Pikachu. Oh. Y ahora estoy en proceso de resolver el mayor caso del mundo. A ver. Por fin he encontrado la pista perdida del asesinato de la enfermera Joyce número 1000. Número 1000. Bueno, es que hay muchas enfermeras Joyce, ¿eh? Se cargan a una y nadie se da cuenta. Detective Pikachu, no esperaba que llegarías así de repente. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Se puede saber? Bueno, tía Antoñita, ¿puedo entrar, por favor? Que si puedes entrar, ¿qué tipo de pregunta de mierda es esa? Claro que puedes entrar. ¡Claro, para adentro, Pikachu! ¡Di que sí! Vale, ahí va Detective Pikachu a investigar, a ver qué es lo que encuentra. Un bebé con un pelo. Como puedes ver, me has pillado en un momento terrible. Estaba aquí alimentando a mi pequeño hombre de 2 años. Discúlpame, ¿vale? Vine realmente para entrevistar a tu piojo de 2 años. ¿Cómo? ¿Va a interrogar a mi pequeño hombre de 2 años? ¿No crees que es un poco joven para eso? ¡Dile eso, sí, al juez! ¿Dile eso al juez? ¿Cómo? Vidos días, mi nombre es Pikachu. Me gustaría hacerte un par de preguntitas. ¿Cómo? ¿Reconoces a alguien que se llame enfermera Joy número 1000? ¿Piojo mierda? ¿Piojo mierda? ¡Sigue hablando así, te mando a la puta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pikachu? ¿Mataste a la enfermera Joy número 1000? ¿Qué? ¿Mataste a la enfermera Joy número 1000? ¿Está amenazando al bebé? ¡Chicos, nos han pillado! ¡Todos corred! ¿Cómo? ¡Oh, mierda! ¿Qué diablos, tío? Vale, ahora va por ahí. Por fin te hemos atrapado. Admite tus crímenes y te dejaremos ir. ¿Mataste a la enfermera Joy número 1000? ¡Que sí, no lo hice! ¡Mal! ¡Ah! ¡Toma! ¿Mataste a la enfermera Joy número 1000? ¡Pero si esa tía no está ni muerta! ¡Mal! ¡Ah! ¡Pero si está dando con un bate! ¿Mataste a la enfermera Joy número 1000? Jefe. ¿Se creo que está muerto? ¡Ah! ¡Tendremos que buscar a otro para echarle la culpa! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué está pasando por allí? ¡Uy, va! ¡No! ¡Perfecto! Ash. Está usted bajo arresto. ¿Qué? Tiene derecho a permanecer en silencio. ¡Pobre Ash! Que diga será usado en su contra en la justicia. ¡Pero si yo no he hecho nada! ¡Pobre Ash! ¡Madre mía, con el detective Pikachu, eh! ¡Madre mía! Estamos aquí reunidos para el juicio contra Ash Ketchum por matar a un hombre de 2 años. ¿Qué? ¿Qué? ¡Le han hecho la culpa! ¡No ha matado ningún hombre de 2 años! Por favor, un momento de silencio mientras el juez entra en la sala. ¡El juez es Pikachu! ¡No! No puede ser, tío. Mira lo que bueno. Mira a Pikachu, tío. No puedes. ¿Te estás quedando conmigo? Ese es el mismo detective que me arrestó sin razón alguna. ¡Oh! ¿Por qué es también el juez? Para tu información, estoy muy feliz de haber ido a la Facultad de Derecho ayer. Terminado la Facultad de Derecho ayer. Y obtenido mi diploma de juez ayer. Vale, se ha hecho en un día. Ayer, tuve la entrevista de trabajo ayer. Ser aceptado por la posición judicial ayer. Y que vinieron a pedirme que sea el juez de tu caso. Ayer. Todo en un día. Pero ¿cómo cojines es eso posible? Ash Ketchum, has sido acusado del asesinato de un hombre de 2 años por un fiel detective que conozco personalmente. ¿Tú eres el detective? Oh, me cago en todo.
¿Reconoces a esta persona? Claro que no. ¡Ajá! Eso es lo que diría exactamente una persona culpable. ¿Qué dices? ¿Por qué no nos cuentas qué pasó exactamente ayer, Sketchum? ¿Por dónde empiezo? Mira, yo pensaba en... ¡Protesto! ¿Protesto? Los jueces no pueden hacer protestas. ¡Claro! ¡No te atreves! ¡Culpable, culpable, culpable! ¡Oficiales, que desaparezca este hombre de mi vista! ¡Esto es absurdo! ¡No he podido ni siquiera defenderme! ¡Ayuda! Hostia, qué bueno, ha sido muy bueno, ha sido muy bueno. Desde luego, Detective Pikachu es un genio. Claro, bueno, pues. De verdad, ha estado super guay, increíble. Mis 10 es para el creador, mis 10, ha estado increíble, la verdad. En fin, vamos a ir ahora directamente a ver el siguiente, que es una batalla de Ash contra Red, dos de los entrenadores más míticos de la historia. Veamos con qué nos sorprenden hoy. Ash contra Red. Entrenador Pokémon más guapo. Ya, es un entrenador Pokémon. Empecemos con Squirtle. Vale, saca Squirtle Ash. Bueno, aquí vamos otra vez. ¿Quién va a ser ahora? ¿Otro de tipo planta? ¿Al nivel 10? Sí. Vamos, Bulbasaur. Bulbasaur nivel 100. Y déjame adivinar. Vas a hacerme luchar, ¿verdad? ¡Ve, Squirtle! ¡Claro! ¿No crees que estás siendo retrasadito? Soy tipo agua. ¡Claro! La planta me caga en el pecho. No te preocupes, Squirtle. Con el poder de la amistad confío en que derrotaremos a ese entrenador. ¿El poder de la amistad? Bueno, confío en ti. Bulbasaur, usa bomba, Lodo. ¡Confía en ti! ¡Pobre Squirtle! ¿Crees que me tienes por haber derrotado fácilmente a mi Squirtle? Bueno, déjame decirte algo. ¡Te equivocas! ¿Qué le pasa a este chico? ¡Ni puta idea! ¡Vamos, Pidgeot! Vale, Pidgeot es ahora. ¡Vuelve! ¡Contra Belapras! ¡Este es mi Pokémon más fuerte! ¡Es imposible que...! ¡Belapras, usa Ventisca! ¡A tomar viento, Pidgeot! Dije mi Pokémon más fuerte, quiero decir el más débil. Quería decir más débil, obviamente. ¡Ahora sí! ¡Este es mi Pokémon más fuerte! ¡Adelante, Charizard! ¡Ahí va Charizard! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Para de sacarme en tus estúpidas batallas Pokémon. Claro, tío. Estaba viendo una maratón de capítulos de Pokémon Fusion 2 de Lugre. Vale, vale, colega. Solo derrótale y te dejo con Pokémon Fusion 2. No me digas, colega. ¿Entiendes que no soy tu amigo? Ni siquiera me gustas un poco. Lapras, usa vaso de agua. No. Se lo va a cargar de... quema. ¿Por qué quema tanto? ¿Por qué? ¡Para de hacer eso! ¿El qué? ¿Wallshotear a tus Pokémon? ¡Está hackeando! ¡No lucharé más! ¡Para ahora mismo! ¿Hackeando? ¡Para! ¡Tienes que dejarme matar a uno de tus Pokémon! ¿Hablas en serio? Sí. Pero... es como si luchara contra un niño de 4 años. Totalmente. Vale, bien. Te dejaré vencer a uno de mis Pokémon. ¡Genial! ¡Ve, Bulbasaur! Vale, va Bulbasaur a nivel 1. ¡Bulbasaur, utiliza placaje! ¡Le quita un PS! Te estás quedando conmigo. Sí, ahora sé que puedo ganar. Vale, mi turno. Dijiste que me dejaría matar a uno de tus Pokémon. ¿No acabas de ver cuánta vida le has quitado a mi Lapras? El traidor de red ha pasado su turno. No puede ser. Bulbasaur, utiliza placaje de nuevo. Lapras, usa golpe cuerpo. ¡Ey! Aquí vienes otra vez. ¡Tramposo! Tío, no hago trampas. Tramposo, tramposo, eres un mocoso. Por suerte para mí tengo un ase en la manga contra los tramposos como tú. ¡Ve, Pikachu! Ahí va Pikachu, nivel 1. Yo tengo otro Pikachu. Oh, pero este es con nivel 100. Por favor, no me hagas luchar. ¿Qué está diciendo Pikachu? Tú eres el mejor. Pero tío, mira esos bíceps, me va a destrozar. Sé que ambos podemos vencerle con el poder de la amistad entre un entrenador y su Pokémon. ¡Mete la puta! Rápido, Pikachu, usa ataque rápido. ¡Corre! ¡Pikachu! ¡Esquívalo, Pikachu! ¿Pero cómo que esquiva? Él ya está muerto. ¡Oh, mierda! Bueno, a veces ganas y otras pierdes, ¿no? Sí. Este ha sido el combate Pokémon más raro que he tenido. ¡Normal! ¿Te ha gustado, tío? ¡Claro! Bueno, pues... Ahora ha estado súper, súper, súper random, tío. Súper, no sé, de verdad. Han hecho a Ash de muy tonto, que la verdad es que era muy tonto, porque sacaba siempre Pokémon de un tipo. O sea, le sacaban un tipo fuego. Pues echaba Bulbasaur, ¡claro que sí, hombre! ¡Echa un Bulbasaur! Tienes a un Squirtle ahí, pero no, echa Bulbasaur, ¡claro que sí! Y luego, ¿quién ha hecho? A Charmander, venga, en vez de echar a... ¡Venga! Y luego, ¡a Pikachu! Ash era muy tonto, pero bueno, es muy cierto. Y Red es como el mejor entrenador Pokémon de la historia, de los entrenadores Pokémon de la historia. Así que, nada que objetar. Ha estado muy buena la animación, muy bien hecha, muy realista y muy graciosa. Yo me he reído, espero que vosotros también os hayáis reído y lo hayáis pasado genial con este vídeo tan increíble con el que tanto hemos disfrutado todos. En fin, ahora que ya está, hemos visto el vídeo. Espero que no os hayáis olvidado de dejar vuestro like, de suscribiros al canal, es muy importante. Y por supuesto, de seguirme en Instagram. Cogéis el móvil ahí, abrís el Instagram y decís seguir LeónPicarón, arroba LeónPicarón y hasta ahí todos con y todos felices. Así que poned en los comentarios también, por supuesto, si queréis que vea más animaciones de Pokémon, que a mí me gustan. Pero claro, igual a vosotros no, y entonces no las tengo que ver. Pero sí, pero no, pero no sé, me rayo mucho la cabeza. Y sin nada más que añadir, yo me despido de vosotros. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta, y adiós, y muy bien, soy los mejores. Venga, Charizard, ¿qué te ha parecido estas animaciones? ¿No querías luchar? ¿No querías luchar? Pues qué pasa, ahora conmigo no puedes, ¿eh? No puedes, ¿eh? Te hago así. Fulminado, tonto, en fin, ya está. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima con más. Hasta luego, León.